Mi vida siempre ha sido la música. Todo lo que he hecho, todo lo que tengo, en base a la música. Estoy por cumplir 30 años de labores en el medio artístico. 30 años de trayectoria artística en esta hermosa profesión que es la música, como pianista y arreglista. Para mí hacer música es esa conexión que tienes con lo más profundo. Un sonido, una canción, transforma tu vida, ¿no? Y cambia tu vida para siempre. Es como que no solo la llevo en las venas, forma parte de mí de pies a cabeza. La música es inherente a nosotros y forma parte de nuestras vidas. Es probable que si te pregunte cuál es la capital de Turquía, no me respondas, pero si te digo cuál es la canción que recuerdas cuando te enamoraste por primera vez, seguro podrás decir con certeza cuál es esa canción. Durante esta pandemia, nuestro mejor aliado siempre fue el arte. Mediante un tema musical, un libro que leíamos o simplemente una película. Seamos honestos, sin la música, todos estaríamos locos en el encierro. La música ha ayudado a que salgamos del estrés, del mal rato. Mucha gente te juzga, piensa que no es un trabajo, pero es el trabajo más lindo del mundo. Vivo de la música. No hay un solo centavo que yo no reciba y que no sea, que provenga de la música. Nos quedamos ahí en casa, como era el mensaje, y eso es lo que hemos acatado. Y actualmente ya son 8 meses que estamos sin poder trabajar. Nos ha tocado realmente inventarnos cosas que no hacemos. He visto compañeros que han dejado la música y dedicarse a otras actividades que no son prácticamente la de su oficio, la de su vocación, la de su profesionalización como tal. El día lunes, en la noche, hubo un comunicado del COE cantonal diciendo en el segundo inciso de la música en vivo, no podía haber música en vivo. Con esta nueva noticia, después de haber tenido un poquito de aliento, nos llegan otra vez a golpear con esta nueva ley o reforma, donde realmente nos perjudican como músicos. La restricción nos cogió un tiempo que supuestamente estamos volviendo a surgir. Nosotros debemos trabajar, necesitamos trabajar, como todo el resto de gente a la cual nos dedicamos a esto. No se puede cortar el derecho al trabajo, el derecho laboral, que la Constitución nos dice que tenemos todo el derecho de hacerlo. Somos un sector productivo que ha sido el más afectado en toda esta época de pandemia. Tenemos que comenzar a pensar que el cuidado tiene que venir de ti. Estábamos ya pensando en reactivarnos, nos estaban volviendo a crecer las alas y otra vez nos las cortaron. La música es vida, la música y el arte no contagian. La música alegra, es positiva, no es algo malo. La música y el arte nos han acompañado siempre en tiempos difíciles. Y de lo único que puede contagiarte es entusiasmo y ganas de vivir. No satanicen el arte y recuerden, el arte no contagia. El arte no contagia. Que el arte no contagia. 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 Recuerda, el arte no contagia. Mi gente, esto es súper simple. Si ves este video, compártelo, etiquétalo, usa el hashtag El arte no contagia. Necesitamos de tu apoyo. Que esto se haga viral. Así que ayúdanos. Mucho apoyo. Compártelo.